ocasión les hablaré sobre esquemas para organizar ideas. Cuando leemos textos expositivos, comprobamos que tienen diferentes intenciones comunicativas o finalidades que el emisor quiere conseguir con su discurso. Para lograrlo, utiliza estructuras o esquemas para organizar mejor las ideas y presentar la información más clara. Entre estos esquemas están: esquema, causa y efecto. Utilizado en los textos que analizan o explican el fenómeno que origina un evento determinado y sus consecuencias, o parten de las consecuencias o resultado y analizan las causas que los produjeron. Para ello es necesario poder identificar conectores que enlazan las estructuras lingüísticas. Para identificar la causa, los conectores son por, debido a, por qué, a causa de, puesto que, ya que, pues, en el supuesto que. Estos los identificamos al plantearnos las preguntas ¿por qué o cuál es la razón del suceso? Otros conectores son útiles para determinar el efecto. Por tanto, por consiguiente, de suerte que, por suerte que, de manera que, debido a que, de modo que, con que, en consecuencia, como resultado, por esta razón, luego, pues. Estos los podemos identificar planteándonos las preguntas ¿qué sucedió? ¿O qué sucede? ¿O qué sucederá? Otro esquema es el de comparación y contraste. Este esquema sirve para mostrar semejanzas o diferencias entre las ideas, objetos, personas, animales o elementos. Los nexos comparativos establecen cualidades, cantidades y modo, expresando relaciones de superioridad, igualdad o inferioridad. Cada uno de los nexos utiliza palabras de enlace que sirven para identificar estas comparaciones. La comparación de cualidad. En la igualdad, como, igual a, igual que, lo mismo, que. Superioridad utiliza la siguiente estructura: más, más el adjetivo, más que. Más, más el adjetivo de lo que. La inferioridad: menos, más adjetivo, más que. No tan, más adjetivo, más como. Menos adjetivo, más que. Superioridad o inferioridad a la vez: cuanto más, menos, más adjetivo, más tanto. Más, menos, más adjetivo, mientras, más, menos. Comparación de la cantidad. En la igualdad utiliza la siguiente estructura: tanto, tanta, tantos o tantas, más el sustantivo, más como, más el nombre. Superioridad utiliza la siguiente estructura: más, más el sustantivo, más que. La inferioridad utiliza la siguiente estructura: menos, más sustantivo, más que. En superioridad o inferioridad a la vez: cuanto más, menos, más verbo, más tanto, menos, más. Comparación de modo. Para ella se utiliza la conjunción como, pero también cual, tal, como, tal cual, igual que y sí. Conectores de contraste. Son llamados conjunciones adversativas que expresan una confrontación de contrarios. Entre estas están pero, más, aunque, sino, sin embargo, no obstante, al contrario, por el contrario, a pesar de, si bien, antes bien. Espero les haya servido esta explicación. Recuerden, cualquier duda, inquietud o comentario pueden escribirme al correo. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima clase.